Sí, soy la mamá de Juan Carlos. Y sí, ayer ya llevamos las cosas a un lugar, a un galpón que nos prestaron para guardarlas. Y bueno, se cerró Albergo Ético con una gran tristeza, una profunda tristeza, pero sabiendo que los conocimientos que se implementaron allí van a florecer en cualquier momento. Cuando uno tiene un hijo con discapacidad, busca por todos lados una forma de normalizarlo, digamos, lo más posible para poder que se parezca a los demás y no tenga los inconvenientes por ser así, ¿no? Colaboró con unos planes para los chicos, que esos planes tuvimos que juntarlos los últimos meses para pagar el alquiler. Después no sé qué pasó realmente, que no fue importante para los que tenían el dinero como para invertir allí, no sé, pero bueno, nos encontramos en una situación de deudas y que había que seguir abonando. Nosotros los padres tampoco podíamos afrontarlo porque trabajamos y también se nos ha cortado un poco el trabajo, así que por lo tanto no había, por lo económico, nada más, no hubo otra razón. A mí no. Pocas oportunidades me ha brindado como mamá. De hecho, Juan Carlos ni siquiera tiene una pensión por discapacidad. Yo les he tenido que buscar. Llegué a Carlos Paz y el centro San Francisco de Asís lo cobijó. Después conocimos Albergo Ético que nos cambió la mente, nos cambió todo nuestra vida. Me dio tranquilidad, me dio encontré lo que yo necesitaba encontrar para que mi hijo se independizara y sea tomado como una persona útil.